Citroën, creative technology. Bueno, pues si queréis empezamos ya, estamos todo el mundo, son las 9:30, la hora que habíamos dicho para empezar, o sea que no hay ningún problema, una hora estupenda. Y bienvenidos todos los que están aquí, bienvenido el presidente, vicepresidente primero del Jerez, don José Antonio Pérez Rendón, muchas gracias por estar aquí, presidente del Rota, Luis Gatón, a todos los que habéis venido, los jugadores, los presidentes, a los capitanes, no sé si hay alguien del ayuntamiento. No ha venido para. Ay, hombre. Entonces, esto luego lo vas a poner tú en algún sitio, ¿no? Venga, entonces no podemos hablar. No. No corte nada, hombre. Hombre, teníamos que esperar que alguien viniera del ayuntamiento para apoyar al deporte, que es tan importante. Yo había escrito aquí algunas cositas, pero no me voy a extender mucho porque hace un poquito de calor y además estamos oliendo aquí a vino y yo creo que es mejor que luego hablemos tranquilamente con una copita de vino, como se hacen los tratos y las cosas buenas. En cualquier caso, sí, decir que muchas gracias por darme la oportunidad de presentar este trofeo que lleva 39 años celebrándose, algo que parece mentira con los tiempos que corren, pues 39 años dan para mucho. El año que viene será el 40, con lo cual habrá que hacer algo, ¿no? Algo especial, ¿no? El Jerez ha venido muchísimos años, estábamos viendo antes con José Antonio, que por cierto me ha estado contando cosas del vino fantásticas. Yo no sé si cuando le ceda la palabra, hable usted un poquito de fútbol y también de vino, porque es muy interesante. Ahora vamos, nos contará. Vamos a hablar de fútbol, ¿no? Bueno, yo sí quería decir que el que haya dicho que yo presenté esto es un irresponsable, porque yo se me pone un micrófono en la mano y yo me vengo arriba inmediatamente, con lo cual esperemos terminar pronto, ¿no? No te parece nada. ¿Eh? No te parece nada. No, sí quería decir que es ilusionante estar aquí, es un trofeo distinto, hay gente nueva. Gente nueva, hay una combinación de gente antigua, gente nueva en el Club Deportivo Rota. Da la casualidad que también en el Jerez también hay un proyecto nuevo, es el mismo Jerez de siempre, el que ha venido a jugar a Rota un montón de años, el que está muy unido a esta ciudad, con lo cual estamos muy contentos de que sea el Jerez el que este año participe. Probablemente el año que viene, en su 40 aniversario, también le animamos. Me estoy adelantando lo que diga Luis, pero si nos invitan, van a venir ustedes. Encantado. Pues mira, no hay una exclusiva ya que hemos dado. El Jerez tiene mucho tirón, está muy cerquita, además la semana que viene, que se juega el sábado a las 9, si no me equivoco, el sábado a las 9 en el estadio del Rota, vamos a tener oportunidad de vivir la 39ª edición de este trofeo Urta, de la Urta. Bueno, yo preguntaba antes por el ayuntamiento, un poco en broma, pero era porque en estos tiempos en los que no hay dinero para nada, no sé dónde está el dinero, pero en algún lado no está, pues que, bueno, hay que pedirle un esfuerzo al ayuntamiento. Porque no voy a extenderme, ¿no? Pero ya que me han dicho que yo presente esto, pues lo voy a hacer. Así que, desde mi punto de vista, hoy me presento aquí como aficionado al fútbol, con vinculación a Rota, obviamente, porque llevo aquí muchísimos años, pero sobre todo como aficionado al fútbol. El fútbol, en los niveles altos de clubes, pues cada día es más complicado, hay muchos intereses, la publicidad, los agentes, por un lado. Los que nos gusta el fútbol nos refugiamos muchas veces en este fútbol, pues iba a decir más modesto, pero todo lo contrario, más real, más deportivo. Hablo en este caso del Rota y de sus escalas inferiores. Yo muchas veces digo que el fútbol de los chavales es el fútbol más honesto que hay, porque juegan incluso pagando, incluso costándole el dinero a los padres y el tiempo a los demás, a todos los que estáis aquí, y se entregan a tope por defender unos colores, por jugar con sus amigos, y eso es muy importante. Por eso digo que el ayuntamiento tiene que esforzarse, las instituciones tienen que ver en el deporte una manera de educarse, la educación de la mente y también del cuerpo. Sin educación no somos nada, sin deporte no somos nada, y las instituciones en épocas complicadas tienen que arrimarse. Las instituciones y también, si esto lo van a ver empresarios de Rota y gente que tiene posibles en Rota, pues que también se animen. Ayer o el sábado, si no recuerdo mal, estuvimos en Chipiona por hacer por situar la historia verdadera, y toda la pared del campo estaba llena con anuncios, ¿no? Aquí, lamentablemente, en nuestro campo, los anuncios que hay quizás sean porque es que no se han podido quitar, porque no yo sé eso muy bien cómo estará eso gestionado. Ojalá se arrime alguien y
por muy poquito dinero pueden llevar su publicidad, por muy poquito dinero se pueden comprar balones, por muy poquito dinero se pueden hacer cosas muy importantes. Entonces, las instituciones, el dinero de todo, por supuesto que llegue también el dinero de las personas que hagan esto que se llama ahora tan bonito de cultura social, ¿no? Que no solamente hagan para que les compren, sino también para devolverle a la sociedad cosas que la sociedad le da, ¿no? Bueno, no me quiero enrollar, pero sí, como veo que aquí hay gente del fútbol, digamos, base, animar al presidente desde aquí, en este caso el del Rota, que anime más y que en lo posible vea en los chavales pues, la futura cantera del Rota y que en el trofeo número 80, bueno, 80 no porque van a tener que ser muy mayores, ¿no? En el 60, ¿no? En el 60, ¿no? Los que tengan ahora 10 años, pues... sí, que jueguen, que puedan jugar en el primer equipo y sean muy competitivos, ¿no? Bueno, gracias a la bodega El Gato, sobre todo, por apoyar, por hacer lo que yo estoy demandando, por reunirnos aquí, por darnos estas cosas que huelen por aquí tan buenas. Y este trofeo, como digo, se va a jugar el sábado a las 9 en el campo, en el Navarro Flores, en el campo del Club Deportivo Rota. Es muy importante que la gente vaya a verlo, que se gasten 2 o 3 cervecitas allí, que consuman, que vayan con las familias. Son unos terrenos inmensos, el futuro del Rota es muy grande si se trabaja y si se hacen las cosas bien, que esperemos que este año se mejoren. Se hicieron bien siempre, pero esperemos que se vayan mejorando. Y yo sé que otros años se recuerda mucho la historia, pero como yo no voy a hablar de la historia, sino he tratado de hablar del futuro, y el futuro es... pues lo que digo, trabajar con profesionalidad. Yo creo que Luis lo está tratando, yo sé que el nuevo equipo del Rota lo está tratando, con la experiencia de los que ya han estado y con la voluntad de los que vienen, pues seguramente se hagan las cosas bien. Voy a terminar diciendo, yo por lo menos, una cosa que me parece importante, por favor. En el fútbol hablábamos de educación, el respeto, respeto de que la gente se entienda, que hable. Yo sé que ahora estamos en la sociedad del listo, ¿no? Se dice que muchas veces en el fútbol es de listo. Bueno, vamos, el fútbol es de listo y también de los que son buenos, ¿eh? Yo siempre llevo años ya diciendo que ganen los buenos, siempre ganan los malos. Vamos a ganar los buenos, que ganen los buenos. Y nos consideramos de los buenos, ¿eh? El respeto a los niños, que jueguen, que se diviertan, que compitan. La competición no está reñida con perder. Se puede perder y haber competido al máximo. Yo simplemente voy a contar una pequeña anécdota. La he hecho pública alguna vez, pero no me importa repetirla porque me gusta mucho, ¿no? Cuando yo empecé en Canal Sur, jugábamos al fútbol. Yo soy muy malo, soy aficionado, pero soy muy malo. Y jugábamos al fútbol con uno de los comentaristas que teníamos entonces, que era Gabriel Humberto Calderón. Era campeón del mundo, jugaba con Maradona, en fin. Y venía a jugar a Coria del Río, nos bajamos de tomar en el Canal Sur y hay un campo justo al lado del río, ¿no? En Coria. Y jugábamos a las 10 de la noche. Y una noche, que eran lloviendo, a mares, él se empeñó en jugar, estábamos jugando y terminábamos de 10 a 11. Y eran las 11 menos 5. Y el equipo de Calderón iban 1-1. Y se embarcó el balón de tal manera que se fue al río. Vamos, al río cerquita, ¿no? Todos nosotros jugábamos 8 o 9 por cada equipo, por el resto, bueno, ya harto, lloviendo, a las 11 de la noche de un lunes, nos vamos para atrás, nos vamos ya para el vestuario, quedan 5 minutos, y vemos a Gabriel Humberto Calderón saltando la valla a por el balón porque quería ganar, que quedaban 5 minutos. Eso es competir, eso es el fútbol, ese es el ejemplo que hay que dar a los chavales, el esforzarse, ¿no? Todo un campeón del mundo en una pachanguita de amigos, entonces, cuidado que esto lo tengo que ganar yo, ¿no? Se jugaron los 5 minutos y, por supuesto, ganó Gabriel Humberto Calderón. Ganó su equipo. Bueno, pues si quieres, Luis, le cedemos primero la palabra al vicepresidente primero del Jerez, el Jerez de siempre, con un nuevo proyecto, José Antonio Pérez Rendón. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Las gracias a vosotros, especialmente en este caso a ti, porque estas palabras tan bonitas han servido un poco de dar a conocer lo que es este trofeo y no has podido hacerlo mejor. Yo, en nombre de mi presidente, José Ravelo, y de toda mi junta directiva, me acompaña nuestro director deportivo, don Pedro Ruiz, pues darle las gracias
a Rota, a Luis, a su presidente, por la amabilidad que ha tenido al invitarnos. Para mí es una cosa muy bonita, puesto que durante 39 años yo calculaba, y se lo dije, digo, esto tiene que hacer cerca de los 40, porque yo me acuerdo de haber venido muy joven a este trofeo y ahora soy bastante mayor. Y esos años no han pasado en balde. Los he ido viviendo, prácticamente he venido casi todos. Y además creo hacer memoria que incluso en época en que yo fui también directivo. Todo esto viene siempre como colación de que este Jerez es el mismo Jerez, que no es un Jerez nuevo, como nos están diciendo algunos, lo cual me molesta enormemente. Este es el Jerez de ahora, de siempre, desde el año 47. Y yo diría que este Jerez del año 47, pues fue el que continuó, porque nuestro jerecismo, quiero hacerlo cada vez más hincapié, date del año 1911. Lo mismo que el Cádiz, también tiene su centenario y era del Mirandilla, yo llegué al Mirandilla, que era anterior al Cádiz. Y sin embargo sumó para el centenario. Nosotros siempre hemos sido tan Quijote que cada vez que un equipo desaparecía y salía otro empezábamos de nuevo. No hace mucho hicimos el 60 y tanto aniversario del Jerez, porque empezó en el 47, y no es así. El jerecismo continúa desde el año 1911, porque la palabra jerecismo significa aficionado o enamorado del Jerez. Y si el Jerez ya como tal, con su X y todo, empezó en el año 1911, pues lo que usamos nosotros ahora mismo es una continuidad de ese jerecismo. Pues bien, dentro de ese jerecismo hace 39 años que, bueno, yo creo que hemos venido, si no los 39, muchísimos. Me gustaría poderlo saber cuántos hemos venido. Y también saber cuántos hemos ganado, que algunos hemos ganado también. Pero incluso, vuelvo a decírtelo, me ha dado muchísima satisfacción porque me recuerda a épocas en que yo también era directivo, de aquel proyecto de entonces, que desgraciadamente se ha venido como se ha venido al garete. Pero aquí estamos nosotros con un ímpetu. Yo tengo 76 años, no me importa decirlo, tengo las mismas ganas y la misma juventud que cuando tenía 9, que empecé en el 47 a seguir a este Jerez. De nuevo, lo que queremos decirte es que, bueno, tengo recuerdos enormes de este trofeo también. La inauguración de este campo fue precisamente con el Jerez, lo recordaréis. Tuvieron ustedes ya entonces, es que ten en cuenta que nosotros, Jerez, Rota y Rota y Jerez, siempre ha estado muy vinculado. Yo he venido infinidad de veces a Rota, he veraneado con mis hijos, ahora con mis nietos. Precisamente tengo a mi hija y a mis nietos ahí en la calle Veracruz, que no saben ni que yo estoy aquí, porque claro, si no dirían, hombre, en vez de estar con nosotros, está jugando a fútbol. Pero eso es así, es una verdad, la unión que tiene Rota, Jerez, Jerez, Rota. Yo no me quiero alargar mucho, tú ya sabes el rollo que te he marcado con el tema bodega, no quiero hacerlo ahora con el tema de fútbol. Pero las cosas hay que hacerlas, hay que decirlas y hay que hablarlas, hay que ponerle sentimiento. Y eso es lo que yo pretendo hacer en esta presentación tan maravillosa que tú has hecho. Y de nuevo agradecer en nombre de todo el jerecismo, la atención que habéis tenido un año más de invitarnos a este prestigioso trofeo. Muchas gracias. No te preocupes. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio Pérez Rendón, por estas palabras. Muchas gracias también por lo que a mí me toca. Yo no he hablado mucho del trofeo, porque aquí hay gente que sabe mucho más de ese trofeo, incluido usted, con lo cual, pero sí que es verdad que es un trofeo. Aquí están las camisetas de los dos equipos y además físicamente el trofeo es, la verdad que es una maravilla. El trofeo es una maravilla, es un trofeo muy, 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 muy curioso, ¿no? Ya hay poca hurta de estas de roca, ¿verdad? Ya hay poco, ya alguna hay, ¿no? Alguna queda. Todavía quedan. Bueno, pues, Luis, cuando tú quieras, te lo paso por aquí. Bueno, yo quería darle la buena tarde a los que estáis aquí, los que no han venido porque no han querido, porque está invitado gente que no han venido. Darle las gracias también al vicepresidente del Jerez Deportivo, en calidad de presidente, y al entrenador de Rota, que está aquí, que también con algunos jugadores, a los jugadores que han venido también para estar con no con el equipo, sino con nosotros en este caso, con la Junta. Bodega el Gato, que el hombre ha hecho un esfuerzo y nos ha dejado aquí una parte de su intimidad para que nosotros lo veamos. Y Antonio Punta, que ha tenido también un detalle con el Club Deportivo Rota. Bueno, metiéndonos en el trofeo, yo creo que el Rota, Jerez-Rota, es un hermanamiento que yo creo que esto dura un porrón de años. De hecho, cuando se hizo el primer partido Rota-Jerez Deportivo,
se invitó a que viniera al campo. Nosotros este año, que esto no viene de ahora, de dos meses ni un mes, hace cuatro o cinco meses avisé al secretario técnico de ustedes, a través del entrenador, de Carlos Orue, y me dijeron que no había problema, que para venir rota, que ellos no tenían problemas de ningún tipo. Entonces, es una cosa de agradecer porque, hombre, si te dan lo que puede, es un detalle por parte de ustedes. Así que yo le agradezco el detalle. Y del trofeo, nosotros, como usted ha dicho, Jerez nació en el 1900 y pico, Rota cogió el Rosario, eran antiguamente el Rosario. Cogió el Rota la antigüedad del Rosario. Y vamos, que es lo que podía haber hecho ustedes, según he comentado. El trofeo, yo digo que si aquí en Rota hubiese gente que aportara un poquito más, pues entonces habría más calidad. Calidad en los niños, calidad en deportivamente. ¿Que nos falta muchas cosas por hacer? Pues sí, pero estamos un poquito a verla venir, porque no hay dinero, no se puede hacer las cosas que uno quiere, sino te tiene que marcar lo que te van marcando la gente, porque si tú no tienes tres, no te puedes gastar tres, te tiene que gastar una y media. Lo que es con todos los aspectos. Hemos intentado de tener las cosas más o menos en condiciones, por lo menos que se pueda practicar deporte y que se pueda hacer con los niños. Tenemos casi 200 niños ahí metidos. 200 niños, que no es mucho, a lo mejor podríamos tener más. Si sale un equipo, que tenemos que tener dos equipos, como este año el caso. El año pasado teníamos un equipo de infantiles. Hubo la opción de meter otro equipo más de infantiles, pues nada. Se busca sitio para ese equipo de infantil, porque no queremos echar ningún niño fuera. Este año con los cadetes nos ha pasado igual. Hay un equipo de cadetes, ha dado la opción también de poder meter otro equipo de cadetes, pues ha metido otro equipo de cadetes. Si nosotros no echamos a nadie para afuera, también tienen que reconocer los padres y las madres que el dinero que generan ellos es prácticamente para los niños. Arbitraje, que si camisetas, que si equipaciones, que son muchos gastos. Eso el que lo sabe, va a ser la tesorera que entra nueva este año también. Cuando se lleve un tiempo sabrá ella cómo va la cosa. En lo deportivo tenemos, este año tenemos un entrenador nuevo, que es Javi, que se ha ganado el equipo, se ha ganado a los chavales, porque por su carácter y su forma de ser, cuando le tiene que meter caña, le mete caña también, y para mí Javi Rivas es un tío del 10, vamos, yo no creía que existía esa clase de personas, pero se ha ganado el equipo. ¿Que puede salir las cosas mejor, puede salir peor? Tampoco va a tener muchos problemas. Lo que tiene, él va a dar la cara, como lo está dando hasta ahora, y con los jugadores tres cuartos lo mismo. Los jugadores, nosotros sabemos que tenemos un grupo humano divino, que lo que pasa es la circunstancia, que no se puede hacer más cosas. Pero que el grupo humano es bueno, bueno, bueno. La calidad también muy buena. Han llegado tres chavales este año de Sanlúcar. Uno se llama Antonio, otro es Johnny y otro es Gallero. Tres chavales que yo creo que tienen cabida en el equipo, esas cosas del entrenador. Yo ahí no me meto ni en eso ni en ninguna otra cosa. Eso son cosas técnicas que no. Pero yo creo que puede hacer un equipito bastante competitivo y bastante bueno. Y esperemos que la fiesta del fútbol, que para nosotros, en verdad, la fiesta del fútbol es el trofeo de Rota. ¿A quién podemos traer mejor que a Jerez? A nadie. A nadie, porque Jerez está hermanado con Rota, de lo deportivo y en todo. Entonces, para mí es un orgullo que venga Jerez, y para el año que viene, pues yo, si quiere venir a Jerez, pues si yo estoy de presidente, pues tiene la puerta abierta para cuando quieran venir, sin problema de ningún tipo. Así que muchas gracias a todos. Y el partido es a las 9 de la noche, para que lo sepáis. Que no se quede nada. ¿Vale? Pues muchas gracias. Pues bien, para no gustarte un micrófono, ha hablado muy bien y. Mira, tengo y mucho esto, tiempo. Por lo menos a mí, tiene que estar. Bueno, pues muchísimas gracias Luis, muchas gracias José Antonio por estar aquí con nosotros en calidad efectivamente de presidente del Jerez, un proyecto que, como ha insistido, es el de toda la vida, el Jerez de toda la vida, y que es un orgullo que esté aquí en este trofeo, que es muy importante, como tú has dicho, es la fiesta del fútbol. Es un trofeo que merece la pena a las 9 de la noche, como decimos, en el Estadio del Rota, en el Navarro Flores. Se puede ir toda la tarde allí a partir de las 8, las 8 y media y disfrutar de una tarde y hacer allí pues una reunión familiar estupenda con un equipo de primer nivel. Pensando ya en el año que viene, para celebrar algo hay que habrá que inventarse, sí. Para celebrar el 40 aniversario. Hay que hacer algo especial. Hay que hacer algo especial, hay que traer algún cantante, alguna cosita.
A la Shakira. Bueno, como has dicho, muchas gracias a todos los que están. A la Shakira, eso está. Esto puede funcionar, ¿eh? Yo creo que sí. Muchas gracias a todos los que habéis venido, habéis hecho un esfuerzo. Los que están invitados y no han venido, pues tendrán sus razones. A todos nos gustan las puestas de sol, pero hay que estar en los sitios cuando hay que estar. Y eso es muy importante. Y hay que apoyarlo y muchas veces estar en un sitio, aunque solamente sea dejarse ver, es un símbolo importante de apoyo. Y más si se representan a instituciones y más si se tiene en cuenta que son 200 niños, son 200 padres y madres, son hermanos, son, en fin, son importantes, un volumen muy importante y sobre todo que uno tiene que demostrar que le es importante cuidar la educación, es lo básico y el deporte desde luego es educación. Yo agradezco mucho que estén aquí los jugadores, te agradezco mucho a algunos de los jugadores, los que han podido venir efectivamente, al entrenador muchísima suerte. Va a ser, José Antonio, os lo van a poner muy complicado porque el equipo que tienen este año es espléndido, pero bueno, esperemos que sea un partido. La frase es muy cursi, pero hay que decir que lo importante es competir. A mí no me gusta perder ni a los chinos, o sea que yo quiero que ganemos y vamos a venir a ganar. Sabemos que el Rota es un gran rival, lo ha sido siempre. Pero me gustaría saber cuántas veces nos hemos llevado el trofeo para Jerez. ¿Tú te acuerdas de aquello, Juan Carlos? Unas cuantas, sí. Por lo menos, en las primeras etapas mías, cuando yo venía directivo hace cerca de 40 años, fíjate, nos hemos llevado algunos. Pero, en fin, si no nos lo llevamos este año, pues nada. ¿Qué vamos a hacerle? Para el año que viene, para los 40, nos lo llevaremos. Pues gracias por la hermandad. Gracias sobre todo también a Antonio Punta, que nos ha preparado unas cositas. Gracias a Bodega El Gato por dejarnos este rincón tan agradable y por este olor tan bueno. Y si hay algún patrocinador más de Rota o de fuera que se anime, pues por favor que eche un cable porque son muchos niños, muchos padres y hace falta. Así que nos vemos el sábado a las 9 de la noche en el campo, en el Navarro Flores, para jugar un partido precioso. Precioso, te lo garantizo. Muy bien, pues muchas gracias.